Buenas tardes, Warris. Estamos por Betanzos, pero realmente nos vamos al Monte del Gato. Sábado por la tarde, el lunes, día de Santiago, día de la comunidad. Ahora voy en busca del abuelo, a ver si le dejan salir de la residencia. Y vamos hasta el gato, donde nos esperan Unai, Charles Chavino, el bambino de la Coru, y Oscar de Trujillo, de Cáceres, extremeño. Tenemos a Manuel Strava de baja hoy, básicamente porque el viño anterior, ahí arriba, resulta que el motor Shimano le falla en su GT Force. Así que me da a mí que durante unas salidas no lo vamos a ver. Opa, amigos, pues aquí estamos, el abuelo Miguel, Unai, Charles Chavino, el bambino de la Coru, y Oscar de Trujillo, Cáceres, Extremadura. Pues nada, en el gato, 13 bike, 2 musculares. Oh. ¿Ves? Voy a checar aquí. Joder, llevas descapotable, tío. Oh, y traje la mochila para eso, para plantar el casco, Sí, subo así todo el rato, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, y con calas. Hostia, es de los míos. Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que no bloquea. Ni yo. ¿Pero sabes por qué? Por las carreras. Graba tu sello, tío. Avísame de las ramas, Llevar gafas. Pues venga, dale para adelante, que se ve igual. No te me vayas quejando. ¡Dale!
arremetado. Uy. Está a gusto, está a sentir, está. Está, está. Igual. ¿Sabe, eh? Eso es. Joder, es que bajaste y se me llama, tío. Joder, no se iba abriendo paso ahí, Oscar. Uy, la Virgen, ¿cómo va? ¿Cómo vas? Antes era una fiesta, tío. Yo me quería parar. ¿Cómo tiene que ser tú? La rama, la rama. Bueno, amigos, ya estamos arriba del atajo. Está Cristian ahí con un briconsejo. Bricomanía fue probarle una y la bici al amigo Oscar. Y salió la vena mecánica. Oye, ten cuidado, ¿eh? Que te desmonta la bici, te mete una 24 detrás y una 26 delante, ¿eh? Esta es una muleta. ¿Quieres que te haga mantenimiento de horquilla? Ya, lleva aceite y todo. Yo lo pierdo, ¿eh? Da un beso, anda. Bueno, listo. Un momentito. Oscar, ¿cómo lo ves? Está perfecto. Está perfecto. Pero lo ves igual, ¿no? Tenemos buen mecánico. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, nada, ya sabemos. El momento publicita... publicidad del vídeo. La caja de herramientas de Bruno, que había que sacar a relucir. Y nada, seguimos. Cuando queráis. Vamos. Acá no se me reconoce. No. Ahí abajo, cuando bajemos y giremos a la izquierda. Pues viene detrás. Ya, pero tío, pero avisarle de los surcos que hay. Si no le hace falta. Da igual, da igual. No hace falta. Falta. Si me caigo, me caigo. Puede con todo. A ver, vamos. No, pues sí, si me sí. Avisa porque hay que grabarlo siempre. Claro, claro. Vamos. ¿Quieres bajar tú adelante, Carlos? No, no. Buah. ¡Madre de Dios! ¡Joder! ¿Era por aquí? ¿O no? ¡Ay, no! ¿Pero qué hacéis, tío? Avisa, ¿qué pasa? Avisa. ¿Oíste? Oscar. Avisa, ¿eh? Cuando pases así, ¿oíste? Cuando pases así, avisa.
Es aquí, ¿eh? Cuidado aquí. Aquí es a la derecha. Ahora. Llegamos, llegamos. Yo no te veo por mal, lo de avisar. Porque tú imagínate que yo me echo para el lado. Yo no cuento contigo. Me echo para el lado y nos llevamos por delante. ¿Entiendes? Va, carajas. Carlos. Estoy esperando por ti. Estoy esperando por ti. Porque el caraja que va de primero, después habla de Unai. Mitad de la bajada a la derecha por el bosque. Ni puto caso. Por eso. Por eso esperé por si te metías tú. Métete, anda, vente. Es que son la hostia, tío. De verdad que son la hostia. ¿Por dónde había que ir? A ver. ¿Por dónde quedamos de ir? En mitad de la bajada por el bosque. Y paré. No, y paré allí para avisar a Carlos. A ver, paré en el bosque, pues si metía él. Yo paré en mitad de la bajada para avisar a él. Dije, nos metemos por el bosque. Para no meternos por eso. Vamos, Cusmillo, ahí detrás. Tira. Tira, Oscar. Acuérdate. Yo soy delante, cabrón. Thank you.
chaval, tío. No sé por dónde voy. Espera, por aquí. Puta madre, puta mierda de polvo. La polvada, chaval. Hostia, la rodera, tío. Hombre, pasadísimo, este se pasó de largo. Pasé de largo. ¿Ya viste el derrape que pedí para encontrar, Me comí. Me comí. Va polvo, tío, que viene detrás, tío. Eso sale fresquita, Ya está llegando a la rodera, que en la rodera dejé espacio porque ya había polvo, tío. Cogé a polvo, Sí, bajaste bien. No pensé en mi madre ni hostia. Que payaso este. Bajamos fuertecillo, Oscar. Bajamos fuertecillo. Bajaste bien. Que no, Víctor, que para él es bajar despacio. Bajaste bien, ¿verdad? Joder, que dijo 20 veces, joder. ¡Carlo! No. Ahí está. La llevo con que modo que voy. ¡Carlo! Ah, vale. Sí. ¿Quieres que salga algo? Sí. Víctor, para abajo no te importa que corte. ¡Víctor! ¡Me cago! ¡Ahí, duro! ¡Seas mamón, tío! ¿Ya acababas el primer tramo? ¡Qué putada, Ahora bien, subiste. Subió. ¿Ves? Este es el Bryce extremeño. Sí. Venía muy pegado. Tira. Tira que se os escapa, Joder. Nada, nada, tira. Dale, dale. Sí. Dale. ¡Izquierda, Víctor! Ya, pero es que se coló el de adelante. El Unai 2 se coló. Fui yo. Que fui yo. Perdón, Javi. Yo reconozco mi error.
¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Ahí te pongo por atrás. ¿Por dónde fuiste, este? Me cago, ahora pasa por ahí. Si nunca nos metemos por aquí. No, nunca me metí por ahí. Dale para atrás, ¿no? Hoy esperamos a Carlín. Ah, con Dios. Dale, dale. Sí, sí, yo voy detrás. Joder, por una vez me voy a meter por el sitio, ¿qué tal? Y no se pasa. ¿Para qué te metes? Cuidado el polo, ¿eh? ¿Tú por aquel lado? Va espesito, va como el chocolate de los churros, de las porras. Vosotros tomáis porras en vez de churros. Esta está bien para bajar, Carlos. Esta, sigue recto. Sigue, que bajas bien. Ahí bajas bien. Va, me metí por donde está el árbol tirado. Don Torpón se metió ahí también. Se metió por el árbol también. Y dije yo, por aquí. Hay que tener ganas, ¿no? Hay que tener ganas de sufrir. Like a boss. Sí. Pero este va a pelo. Sí. Y el otro viene todo fascineroso. Ya está. Y el otro viene todo fascineroso. ¡Uy! Mira. ¡Ole! Aquí se queda. Bueno, si se quedara el Junai ahora, nos reíamos los cuatro. Ya le meto otro dos más. Mira que sale de mí. Bien, ahora cambio de bici. Tú vas en la suya y el otro que vaya en la tuya. Junai, por aquí, ¿verdad? Este. Subió, Subió. Pero mi tallo no subía, pero sí. ¡Buah! ¡Ánimo! ¡Ahí me cago en 10! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Cabrón! ¡Sí, señor! Te voy a poner un poco más difícil ahora, ¡A ver esto! ¿Qué está tomando un gel, Jorge? ¿Está tomando un gel? Muy bueno, ¿Qué tal? ¿Bien, no? Joder, pensé que te asustaron, ¿vale? Con el grito. ¿Qué va, hombre? ¿Qué no te pasa? ¿Ese delante, Carlos? No. ¡Caída! Vaya día más guapo. Pero caída, pero tonta, ¿eh? Pero no tonta de tontería, tonta de tonto. Mira, enganchó en el medio y se cansó. ¿Tenéis crema sola? Ah.
¡Tranquilos, que está vivo! Escucha, yo ya dije. ¿Para qué coño salimos desde aquí? Todo tiene un porqué. No lo veía, Rick. ¡Madre de Dios, cómo va despeso! Hoy ya te oigo mal, ¿eh? Porque hay que ver eso. ¿Cómo hiciste? ¿El pillaste el flanco? No, dije, o sea, mira, me tiro así. Está pegando el soliño. La verdad es que está agudo ahí. ¿Eh? Sí, estaba como Dios, ahora acostado ahí. De la manera que veo la rueda, pillaste el flanco de lleno. No, no, fue. Fue, mira, con tija alta y todo. Fue para el vídeo, venga. Fue caprichado. Lo sabemos, joder, que ahí vas, en los vídeos, hay más visitas, joder. ¿Eh? ¿Cómo? Las caídas en los vídeos, que hay más visitas. Sí, ¿verdad? En las otras no. Espera ahí, Unai, anda. Unai, que espere. Yo no entiendo lo que es eso. Nunca salimos de aquí. ¿Sabes por qué? Porque voy colocando las gafas. Voy a hacerlo para. Es lo que es. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto peso? Cansado. Peso y cansado, dale. No digo nada. Ya, dale. No digo nada que era mucho bajar. Peso y cansado. Vamos. Sí. Sí. Chungo ahí detrás, ¿eh? Que es chungo ir detrás. Que no se ve, joder. Uy, cómo viene este hoy, la vida. Uy, cómo viene, sí. Uy, cómo viene. ¿Te fuiste? Arriba ya se va casi otra vez. ¿Sí? Sí, sí, se metió para el lado izquierdo. Es el calor. Está... Joder, arriba donde arrancaste. Es el calor que lo está medio arriba. Vamos. La mía tarda más, es como el dueño. Venga, dale. Vamos allá, hostia. ¿Lo voy yo? ¡Let's go! ¡Let's go!
mierda, joder. Aquí no hay sol, Miguel. ¿Qué? Aquí no hay sol. ¿Cómo estás? Eso. Oh. Joder, vaya día que me ha dado. Es el problema que tengo yo ahora, amigo. ¿Estás cansado? Sí. ¿Y qué? ¿Y no llevas tú la bici? ¿Te la bici te lleva a ti? Sí. Lo que te pasa, va. ¿Te diste en la espalda? Voy a llevar la mochila. ¿Estás bien? Sácale una foto, si está. Está bien, sí. Mira el brazo. ¿Loco? Sí. Bueno, eso no. No tiene nada, no mires para ella. Ya está, ya está. ¿Te quieres levantar o que estás bien ahí? Estoy cansado. Estoy reventado. Oye, tal, pero pensé que no. Sí, no. Yo ya vi que se iba a caer. Bueno, iba a caer que iba detrás. Estoy cansado, estoy reventado, tío. No puedo con los huevos. Es más, me tomé un gel antes, fue 4 años. Pero se lo dije yo arriba. No te pasó nada, ¿no? Se lo dije yo de tarde, ¿qué te dije yo? Este hoy va a reventar, va así, va torpe porque va cansado. Y va a la bici llevándole, no lleva la bici. Hostia, para la maneta, tú. ¿O no? No. ¿Está en su sitio? Sí, va. Hostia, desde aquí abajo sí, fatal. No, está bien. ¿Qué va? No entiendo nada. Estoy cansado. Bueno, a mí ya te digo, yo no estoy acostumbrado al bajar así, tío. Y, ah, pues yo las piernas, no. Y he levantado. No. Aquí, ¿sabes? Me duelen. Yo, el cuerpo mismamente está. Estoy reventado. No sé cómo me pasa, pero está. No puedo con los huevos, tío. ¡Oh! ¡Hola! Espera, que te voy yo. Coño, ya, pero. Eso, pero tampoco falta. No, pero te está aguantando la bici, joder. No te va a estar aguantando la bici. Sí, pero la ha soltado. A ver, cayó para el lado del cambio, no pasa nada, ¿no? A ver, yo los roces de la bici, es una putada, pero es para eso, ¿eh? Tira, anda, tira. ¡Fresillamos! Estoy más reventado que un pedo de un vago, neno. Tira. Cuidado ahí, ¿eh? ¡Uy! ¿Te fuiste fuera ahí? ¿Te fuiste algo fuera? ¡Oh! Llevo un palo en el cambio. Que lleva un palo en el cambio. ¿Qué? Yo sí. ¿Quién cayó? ¿Cayó otra vez? No jodas, tío. Está rico. Además, se metió una hostia. En la bajada que hay, cuando enfilas una retita, después hay que girar a la derecha en las piedras. Llegando abajo, enganchó unas piedras. Se metió un hostión.
va reventado. Y es lo que dije yo, hoy no va llevando la bici lo lleva él. Bueno, vamos. Mira el brazo, que te enseño el brazo. Lo he reventado. Me extraña, pero mucho tardan esto. Y a mí se metió un palo ahí en el carro. Arriba, la curva, y no la habéis venido y se me ha dado. Joder, pues estuvimos allí parados. Abuelo. ¿Qué pasó ahí? Abuelo. Diles adiós a la gente. Bueno, chicos, uno que se va a quedar. Ah, bueno, ya chicos. Te va. Chao, ojalá. Ay, no le das un beso a tu hijo adoptivo. Ya, bueno, hijo adoptivo no, que es el Bryce, no. Este, Jusmiño. ¿Verdad, Oscar? Yo como sudo, Oscar. Ay, Oscar, como sudas ahora, Cuidado, ¿eh? Adiós al mufillo adoptivo. Ay. Muy bien, Bueno, no miréis para aquí, si hay una matrícula, ya pongo así la mano. Bueno, Charles, ¿te vas? Sí, me voy. ¿Mañana nos vemos o no? ¿Hay coches de ahí? No sé si habrá coches de ahí, pero toca ir al otro lado. Vale. Bueno, Oscar. Bueno, señor. Nos vemos. Nos vemos. Cuídese. Llegamos a Pobonen. Uno viene cansado, hecho polvo, y encima se va a meter por aquí. Hay que tirar janes. Bueno, vamos allá. Correcto. Amigos, se acabó el día. Una cosa clara, tener claro, si vais cansados y reventados, al final te lleva la bici, lo que me pasó a mí hoy. Y nada, pues eso. Ahora, chapa de pintura, nada más. Y ahora toca descansar y mañana pues ya veremos. Un saludo a suscriptores, a toda la gente, a Oscar que vino hoy con nosotros. A mis warriors, a toda esa gente, a la que no vino, y nada, saludos eso, a Manuel, a Bryce, Charles Chapino, al abuelo Miguel, y nada, nos vemos por la semana. ¡Abur!